Thank you. Buenos días, hermanos y bienvenidos a nuestro servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos de que pueda estar con nosotros y esperamos que este momento de adoración sea de bendición para usted. Nos vemos en un momento. Buenos días hermanos y bienvenidos a este momento de alabanza. Espero que se una con nosotros para alabar a nuestro Señor. vergüenza me se culto esa carga que me angustió mi tumba fue antes de ti respira he said De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen, sin esperanza, sin un refugio, ahora soy ciudadano del cielo. Qué bueno que nos estén mirando nuevamente. El domingo pasado fue un domingo muy especial de Pascua. Seguro fue dif diferente que otras Pascuas en nuestras vidas, pero fue muy lindo poder compartir con ustedes en sus hogares o donde quiera que nos estuvieron mirando. Hoy vamos a continuar con, esta, con nuestra serie de peleando en la... Oscuridad, la quinta parte, pero antes de eso quiero agradecerle a todos aquellos que fueron parte de este ministerio que empezamos hace cinco o seis semanas atrás, llamado una libra de amor, donde yo hice un video y les animé a poder dar una libra de algo. Muchas personas trajeron muchas libras, algunos donaron dinero y pudimos comprar comida y tuvimos mucha comida aquí y para dar a mucha gente. Estamos aún haciendo esto, hay días que dimos a cuatro familias, otros días dimos a 10 familias, algunas familias, algunos días a una familia Ayer dimos a 18 familias comida, esta mañana vinieron dos señoras Había algo de comida todavía y pudieron ellos escuchar el mensaje del Evangelio Compartí con ellos el mensaje del Evangelio que es mucho más grande la eternidad Que una bolsa de comida pero esta comida ha sido una bendición Aceptaron a Cristo en su corazón estas señoras y luego llevaron comida a sus hogares Muchas gracias hemos estado siendo como un río donde entró y salió y entró y salió y vamos a seguir haciendo esto durante todo este tiempo así que muchas gracias a los que han donado algunos vinieron y llevaron comida muchas varias personas de la iglesia durante estas cinco últimas semanas vinieron a llevar comida no para ellos sino a otras familias a dejarles en las puertas gente necesitada y muchas gracias ha sido un muy muy buen ministerio y ha cambiado la vida y ha mostrado el amor de nuestra iglesia a muchas familias Especialmente aquellas que no son de nuestra iglesia, pero vamos a esta tarde a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 6. Y esto ha sido como el ancla o la base de nuestra serie de peleando en la oscuridad. Dice Efesios 6, 12: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, recuerda esos versículos: sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, en, esta, en este día te damos gracias porque tú nos muestras y nos quieres mostrar en este día a través del Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel peleaba contra carne y sangre, contra ejércitos humanos. Hoy peleamos contra ejércitos espirituales en las regiones celestes. Háblanos a nuestras vidas, ayúdanos a entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Qué interesante, hermanos, es ver las historias del Antiguo Testamento, porque el, el pueblo de Israel peleaba contra ejércitos de carne y sangre, y Dios ha dejado estas historias para que podamos entender, porque luego en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, 12, dice que ya no peleamos contra carne y sangre, sino contra autoridades, contra potestades. El título del mensaje en este día es, ¿quién tiene autoridad en tu vida? La Biblia aquí nos enseña de que hay una autoridad en la oscuridad, una autoridad en el poder de las tinieblas que el diablo ha dado a sus demonios. Y podemos vivir bajo esa autoridad. Esta autoridad opera con miedo, con temor, con angustia, con ansiedad, con desesperación. Pero Dios nos da un lugar de autoridad más alto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. El primero habla de debajo de la autoridad de quien vivíamos. Dice la Biblia que Él os dio vida, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Ahí está hablando de autoridad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu. Que ahora opera en los hijos de desobediencia Antes estábamos bajo la autoridad del enemigo Él quiere volver a tomar autoridad en nuestras vidas Pero antes estábamos Este espíritu opera en los hijos de desobediencia Ahora aquel cristiano que quiere ser desobediente a Dios Estás escuchando la autoridad del enemigo en su vida Versículo 3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo Andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de que la voluntad de los pensamientos, escuche lo que estaba hablando: estaba hablando de la guerra espiritual, de la guerra en nuestra mente de la guerra que, que otros debajo de nosotros tienen que librar en su mente. El enemigo ataca nuestra mente y antes éramos controlados y nuestra carne controlaba nuestros pensamientos y nuestros pensamientos nos hacían actuar. Dice versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. ¿Dónde estamos ahora? No bajo la autoridad del enemigo, sino que ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Entiende usted lo que está hablando aquí espiritualmente? Ahora estamos del lado de Cristo en lugares celestiales con Cristo Jesús. La autoridad ahora viene de Dios, pero el enemigo quiere subyugarnos nuevamente bajo la autoridad del enemigo en nuestros pensamientos. Vamos a ver en esta, en este día, una historia en el segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento donde el rey Josafad, un hombre que Dios había dado autoridad, tuvo que enfrentar a tres enemigos. Y vamos a aprender de cómo ellos pelearon contra un enemigo de carne y hueso y nosotros tenemos que pelear con un espíritu un, un enemigo espiritual en ahora ahora dice la Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 20, dice versículo 1. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas marcharon contra ¿quién? No dice contra el pueblo de Israel, dice contra Josafat para atacarlo, porque él era autoridad en esta País contra Josafat, versículo 2: y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti vuelve a decir la palabra de Dios, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y ya están en la sesón Tamar que es en Gadi. Dios te ha dado a ti y a mí lugares de autoridad, como le dio a Josafat como rey, como esposo, como padre. Dios te ha dado a ti como madre, en donde quiera que estás, Dios te ha dado un lugar de autoridad, de ministerio, de liderazgo espiritual. Puede ser en tu hogar, puede ser en la iglesia. Y aquí la Biblia nos enseña dos veces dice Dios que el enemigo venía contra quién? contra la autoridad, contra la cabeza, contra Josafad. Versículo 3 dice, "Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, buscar a Dios, ayuno, ayuno a todo Judá." Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y empezó él a hablar. Déjame decirte, Dios te ha llamado a un lugar de autoridad y Dios Va a poner, cuando llegues a un cierto nivel de crecimiento, de madurez en tu vida cristiana, Él va a poner debajo de ti personas, niños, jóvenes, espirituales o nueva que no conoce bien de cómo pelear esta guerra en sus pensamientos, en su vida espiritual. Él va a poner delante de ti, va a poner personas que tú tienes que pelear por ellos. Yo, como padre, tengo que pelear en contra enemigo, por mis hijos, por mi matrimonio, por las personas en la iglesia, por los líderes de esta iglesia. Yo tengo una responsabilidad de orar por ellos, yo tengo una responsabilidad de cubrirlos. Ellos también tienen una responsabilidad personal, pero yo tengo una autoridad de, 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 de como pastor decir, diablo, tú no vas a mentir a este líder, tú no vas a engañar a este líder, tú no le vas a de, de, de mentirle. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús de hacer sobre los líderes de esta iglesia y yo oro que el diablo no les mienta y no les engañe. No les Arrastre en el pecado por mis hijos, yo tengo que hacerlo, y aquí está Josafad, y tuvo miedo y vio a estos enemigos. Pero lo que me encanta, dice el versículo 3: que él tuvo miedo y que hace él se humilló. Usted puede tener miedo y quedar paralizado, desesperado, no saber qué hacer. Pero la Biblia nos dice que cuando tenemos miedo, tenemos que humillarnos delante de Dios. Y empieza a orar Josafada. Y él busca a Dios. Versículo 6. Nuestra lucha está de rodillas ante Dios. Dice versículo 6. Dijo Josafada aquí dice, Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene contra nosotros, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y nos... Salvarás. Si ellos lo hicieron, y ellos le dijeron a Dios, y Josafat, como líder, dijo: Señor, Tú no eres el creador de toda esta tierra del cielo. Tú tienes potestad sobre todos los, los reinos, sobre todos los ejércitos. Aquí hay tres enemigos grandes que vienen contra mí, una gran multitud, dice la Biblia. Sabe que yo tuve que entender. Que así también nosotros tenemos que pelear en nuestra oración. Y cuando yo estoy enfrentando un enemigo que está atacando mi vida o la vida de otras personas que Dios me ha puesto sobre autoridad, yo empiezo a hacer una oración como es: Digo, Dios, ¿no creaste tú a esta gente? ¿No hiciste tú esta tierra? Yo digo, Señor, tú me diste ese lugar de posición. Tú me diste esa familia, tú me diste ese ministerio, tú me diste esas personas que yo tengo que pelear por ellas. Y, y, y le digo, así como dice, tú no creaste tú a todas estas personas, domina sobre los reinos de las naciones. Quiero decirle que Dios también domina sobre los reinos del diablo. Un día, dice la palabra de Dios, que Dios va a encadenar al diablo y todo su demonio y lo va a echar en el infierno. Dios tiene poder. Usted puede vivir bajo la autoridad del miedo y del terror. O usted puede poner su posición como hizo Josafat decir Señor tú creaste a estos demonios, tú creaste al diablo y le sacaste del cielo y le sacaste de mi vida que me dominaba a mí y tú tienes poder y yo te pido que tomes autoridad de ellos porque tú tienes poder y no hay nadie dice nadie que pueda resistirte porque dice tu palabra es la promesa que vamos a venir y postrarlo delante de ti y buscarte con nuestro corazón y humillarlo delante de ti y tú nos vas a salvar Versículo 10. Ahora, pues aquí están, le dice: aquí están los hijos de Amón y de Moab y los de Montesir. Bien específico, ¿Qué es el, el ataque, que es el, el espíritu que está atacando. Tu vida, tu matrimonio, tu familia, las personas debajo de ti, dile a Dios así específicamente: es miedo, es inmoralidad, es, es mentira, es engaño. Es el, no sé lo que es, les da el nombre. Dios conocía, Dios sabía dónde estaba Josafá, Dios sabía el nombre de estas personas, pero Él lo dice: aquí están los hijos de Amón, de Moab, los del monte Seir, de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Once, ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos, escuche, de la heredad que tú nos diste en posición. De la heredad que tú nos diste en posición, Dios te ha dado esos hijos. Eso es una herencia de Dios, el ministerio, tu matrimonio, la gente en tu trabajo, tus hijos, es una heredad que Dios te ha dado. Y ellos vienen a querer echarnos y a querer destruirnos y a querer hacer lo que se les da la gana. Así está operando el enemigo con sus demonios, con sus voces. 12, Dios nuestro, no los juzgarás tú. Pues nosotros, dice, no tenemos fuerza. Así se sintieron, así nos sentimos también a veces nosotros. No tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante. No sabemos qué hacer. Lo único que sabemos hacer es buscarte a ti y rogarte que tú hagas algo sobre estos demonios. Que tú hagas algo sobre estas mentiras. Que tú hagas algo sobre estas, de estas fuerzas de las tinieblas. Versículo 13. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Otra versión dice con los hombres de Judá, los padres, las esposas, los hijos y los más pequeños. Se da cuenta como Dios está aquí hablando de diferentes lugares de autoridad y de posición. El enemigo quiere destruir tu hogar. El enemigo quiere destruir tu matrimonio. El enemigo quiere destruir tu vida. Quiere destruir tu ministerio. Él quiere destruirte. Él quiere que tú vayas bajo la autoridad del miedo. Y tú puedes vivir, como dice aquí la palabra de Dios en Efesios: vivíamos antes bajo la autoridad del enemigo. Todo Judá estaba en pie delante de Él con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios vino en medio de la reunión y dijo: Oí todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén y tú rey josafá ve, ahí le habla al rey, Jehová os dice. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios tiene que hablarte, Dios tiene que revelarte, tú tienes que llegar a un lugar en tu vida donde Dios tiene que dar revelación a lo que está pasando. Yo quiero decirte, yo he estado en mi vida. En momentos donde yo no sabía qué hacer, porque era nuevo, porque no tenía sabiduría, porque no buscaba a Dios, porque vivía una vida de, de, de obediencia y de desobediencia. Y veía como Dios hablaba a otras personas y les daba revelación de cómo hacer las cosas. Ahora ya estoy en otro lugar y tú tienes que llegar a ese lugar en tu vida, donde quizás las personas alrededor no saben qué hacer. La gente bajo Josafán no sabía qué hacer. Y Dios empieza y viene con su Espíritu Santo. Ellos empiezan a buscar a Dios en ayuno y en oración. Tienen miedos y a ti volvemos nuestros ojos. Vino el Espíritu de Jehová a la reunión y empezó a hablar. Y lo primero que dice aquí en versículo 15, Jehová os dice así de vuelta, no temáis ni os amedrentéis. El temor es algo que... Que, que ataca del momento y ahora que pues la palabra amedrentar es una palabra que habla de que de un temor de lo que esto puede llevarnos en el futuro amedrentarnos es algo que empezamos a meditar y a pensar y qué de esto y de qué una semana y de qué aquí a dos años de qué aquí, aquí a cinco años y esa es, es, es la, esa palabra de amedrentarnos y de empezar a pensar y empezar a imaginarnos cualquier cosa y dice Dios no temáis ni ahora, ni te pongas a pensar en qué si esto en un mes, en qué si esto en dos años, qué si esto en dos semanas, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Dios sabe que la, que la lucha es grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y eso es tan importante que entendamos. No es vuestra la guerra. No es vuestra la guerra. Es que escúcheme, ¿cómo puede usted encontrar un demonio y cortar la cabeza al demonio? No puede hacerlo usted. Solo Dios puede tomar autoridad sobre las, las, las tinieblas. Pero nosotros tenemos que ponernos debajo de su autoridad y tomar autoridad. El diablo tiene miedo de un cristiano que entiende que estamos en un lugar de posición de guerra. Tu vida de oración. Debe ser más que Señor ayúdame, que Señor prospérame, que Señor cuídame. Tú y yo tenemos que entrar en un lugar de esta guerra y tomar autoridad y ponernos debajo de Dios y tomar autoridad y decir Señor tú ves lo que está pasando, los pensamientos, el temor, la desesperación, el pecado, la ansiedad y yo sé muy bien de dónde viene y es porque el enemigo está poniendo sus pensamientos en la mente. Y no es tuya la guerra contra esa persona, contra carne ni sangre. Tu guerra y mi guerra es contra los espíritus de las tinieblas. Y tienes que orar como Josafá. Decir: Señor, tú tienes autoridad sobre todos estos demonios. Tú tienes autoridad sobre el diablo mismo. Tú tienes autoridad sobre toda esta mentira. Y yo te pido que tú hagas algo, tú los has hecho. Tú les echaste de mi vida, tú les echaste de mi familia, tú les echaste de lo que yo vivía debajo de ellos y ahora quieren volver a meterse. Tiene usted que entender, hermano, que estamos en esta guerra, porque dice versículo 15 al final, porque no es vuestra que la guerra. ¿Se da cuenta que hay una guerra? Sino de Dios. Pero la guerra es real. El miedo es real, la desesperación es real, el temor de que va a pasar es real. Y ellos se humillan delante de Dios y buscan a Dios con todo el corazón. Recuerde, usted no puede acercarse a Dios ni tener autoridad en su vida si usted no se pone bajo la autoridad de Dios. Usted y yo no tenemos fuerza para destruir las guerras, las, las fuerzas del enemigo solos. Pero sí podemos someternos a Dios y, hacer, y pedirle a Él que Él haga algo. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. Contra ellos. Ve que no le dice, a salgan a correr. Otro les va a ganar. Otro ejército va a venir. Otra persona va a orar. Otra persona va a interceder. No dice, mañana ustedes van a ir contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros esta ocasión, dice. Apostaos, pónganse enfrente al enemigo y queden quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. De vuelta les dice, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, salid en contra del enemigo mañana. Sale contra ellos, porque Jehová estará con vosotros, qué importante es que entendamos esta palabra por fe, que Dios nos dice, no temáis, no desmayéis, no te desesperes. Mañana sal a pelear en oración de vuelta, confía en mí porque Dios está contigo. Cuando viene el enemigo contra nuestras familias, contra nuestras contra los lugares donde Dios nos ha puesto a ser líderes contra nuestras propias vidas, tenemos que entender que Dios está con nosotros y no tenemos que tenerle miedo a las mentiras del diablo, tenemos que salir a pelear. Yo ahora mismo estoy peleando por una persona en mi vida cada día. A la madrugada me levanto a pelear, a pelear en la oración. Contra estos demonios se quiere mentir a una persona que yo aprecio mucho. Versículo 18. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra. Y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor. Ya tenían fuerza, ahora Dios le había hablado, Dios le había prometido, ellos estaban entendiendo su posición y ahora salieron a alabar con gran, gran clamor. Ya tenían fuerza de vuelta a Jehová, el Dios de Israel. Eso pasa cuando entendemos nuestra posición. Quizás caerán a tu lado mil, a un lado y diez mil a tu otro lado, pero a ti no, porque tú estás confiando en Dios y no estás desmayado. Cuando se levantaron por la mañana versículo 20 salieron al desierto de Tecoa mientras ellos salían Josafá puesto en pie dijo oíd judá y habitante de Jerusalén creed en quien en Jehová no en la mentira del diablo no en lo que tú escuchas con tus ojos naturales no lo que tú ves con los ojos naturales créele a Jehová nuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaron y alabaron a Jehová mientras salía la gente armada y dijeron, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Eran perfectos ellos? No. ¿Es perfecto usted? No. ¿Soy perfecto yo? No. ¿Pero qué dice ellos? Estamos confiando, Señor, en tu misericordia. No en nuestra perfección, no en que nosotros estamos haciendo todo a las mil maravillas y somos perfectos, no, estamos confiando, Señor, y peleando, y confiando en tu misericordia con nosotros y la victoria vino de Dios, el tercer punto, la victoria vino de Dios. Cuando comenzaron, versículo 22, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Seir que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlos y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Mira lo que pasa, Dios pone, yo, yo a veces en la oración por fe estoy viendo como Dios pone los demonios uno contra el otro y se confunden. Y eso es fe, y eso es creer a la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y empiezan ellos a confundirse y a destruirse y quedan algunos, y eso entre ellos se matan también, están, es un desastre. Versículo 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pero ninguno había escapado. 25, Josafá y su pueblo fueron a despojarlos, la bendición de Dios, después de esta guerra. Josafá y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Estuvieron tres días recogiendo el botín porque era abundante, iban y venían, iban y venían, tres días juntando lo que había quedado de todo el botín de todos estos tres ejércitos del enemigo, todos muertos, 26. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová, por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día. De hoy, versículo 27 dice la Biblia: Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafada a la cabeza, regresaron a Jerusalén como gozosos. ¿Qué nos espera después de tomar autoridad y de creerle a Dios y de confiar en Dios? Gozo. Regresaron a Jerusalén como gozosos, porque Jehová les había colmado de qué? de gozo, librándolo de sus enemigos, vela El miedo de que esos enemigos lo van a matar. Esta situación me va a matar. Esta situación va a destruir mi hijo, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud, mi iglesia. No. Volvieron llenos de gozo, librándolo de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, arpas y trompetas, cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. No, mire dónde está el terror ahora, el terror de Dios. No el miedo, el terror de Dios. Cayó sobre los, todos los reinos de aquella tierra. Los demás países y reyes se enteraron de esta tremenda victoria que nadie podía entender como el enemigo totalmente se mató entre ellos. Sin que nunca entre alguien a hacerle algo. Entre ellos se mataron todos. Y el reino de Josafat, dice la Biblia, tuvo que paz. Porque su Dios le había, le dio. Su Dios le dio paz, nuestro Dios, por todas partes. Mire cómo termina esta historia. Gozosos y más gozo. Versículo 30, paz y más paz por todas partes. ¿No es esto lo que más anhelamos cuando estamos peleando una guerra en nuestra mente, en, nuestras, en nuestros hogares, en nuestras familias? Tener paz. Y gozo nuevamente, dos veces gozo y dos veces paz, porque ellos confiaron en Dios. Siempre me acuerdo, cuando leo esta historia, una historia que me contó un amigo en el Paraguay, el pastor Víctor Cantero, era un joven animado por las cosas de Dios, un joven evangelista. Y estaba él en la década de los 80, si no me equivoco, si era la década de los 80, en el tiempo donde estaban predicando y levantando carpas y, y empezando nuevas iglesias. Y él andaba de un lado para otro y estudiaba también matemáticas en la universidad para ser un profesor de matemática y tenía un solo par de zapatos. Los contaba él en el estudio Bíblico allí en, los, en el siglo pasado, en, el, en los 90. Y me contó esta historia, nos contó a los estudiantes y me acuerdo siempre, tenía un par de zapatos. Predicando las noches en las carpas, de día iba a la universidad y no tenía dinero para comprar otro par de calzados. Y tanto usaba este único par de calzados que se le gastaron y se hicieron dos agujeros, uno de cada lado del pie. Ahí se hicieron dos agujeros en los calzados, en el zapato, y, y un día y se reían las muchachas, como contaba él, porque doblaba sus piernas, y, y las muchachas en, las, en la clase, en la universidad, veían el agujero y los calcetines debajo, y se reían, y se, se enfadó tanto él, y se, se frustró tanto él, y se metió en su cuartito eh, donde vivía. Y empezó a renegar contra Dios Señor yo te sirvo, yo predico tu palabra Y no tengo un, un, dinero para comprarme otro cal, cal, eh, par de calzados Y empezó él a, a, a frustrarse y a enojarse con Dios Y como que el Espíritu Santo vino y le habló Y le dijo por qué no empiezas a hacer lo que hizo Josafat Y a darle gracia a Dios y reconocer que Dios es grande Y en ese momento él tuvo que tomar una decisión en su vida Tuvo que tomar una decisión en su vida. Y entonces él abrió la Biblia y empezó del Génesis y ya iba, empezó, Señor, gracias porque hiciste los animales, hiciste el mundo, hiciste Adán y Eva. Y por esto, y empezó él a pasar por las historias y empezó él a agradecerle a Dios por las cosas que había hecho Dios. Y iba ya por los salmos y iba cantando los salmos. Estaba lleno de gozo y lleno de, de alegría. Ya creo que se había olvidado que estaba sus zapatos y estaba dando gracias a Dios por todas las cosas que Dios había hecho y su poder y su maravilla y su misericordia. Y de pronto alguien golpea en la puerta de su cuarto donde vivía él y cuenta él la historia que abrió la puerta y del otro lado hay un vecino con un par de calzados y que le dice el vecino dice, le dice me mandó un pariente de alemania este par de calzados muy muy buenos pero no me entra y creo que te va a entrar a ti Víctor ¿Y qué cree usted? Era un regalo de Dios. Y le era un hermoso par de calzados de Alemania que había llegado y le, 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 le iba su número. Y como que Dios le dijo: Ves, en vez de quejarte y de desesperarte y de tener miedo y de andar amargándote, me glorificaste a mí, confiaste en mí, como hicieron ellos, se pusieron a cantar y a glorificar a Dios. Quiero decirte, mi hermano. A veces en medio de la lucha, y no, yo sé que no es fácil, tenemos que parar en ese momento y tomar una decisión. Y ya no llorar sobre el pecho del diablo, sino que decirle: Diablo, siéntate ahí, porque en medio de esta pelea por mi hogar, en medio de esta pelea por mi vida, en medio de esta pelea por mi matrimonio, yo te voy a mostrar que yo todavía tengo un Dios poderoso que puede hacer grandes milagros. Y voy a empezar a adorar, y ponemos un canto, empezamos a adorar a Dios y empezamos a glorificarle a Él. Y yo te aseguro tu corazón va a cambiar. Pero la gente que no conoce a Cristo no puede hacerlo porque no le conoce a Él. Lo único que vive es bajo de la, de la, de la autoridad del miedo. Pero nosotros, cristianos, tenemos un Dios mucho más grande que el miedo. Un Dios más grande que los demonios que mienten el miedo. Un Dios más grande que todo el infierno. Y si tú no le conoces a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, y tú quieres tenerle a Él para tener la autoridad. Que vence todas las autoridades de este mundo, te invito que allí donde estás entregues tu vida a Cristo. Dios no solamente quiere darte victoria en esta vida, sino también vida eterna. Necesitas tú a Cristo si quieres ganar la batalla de la mente, y no solamente la batalla de la mente por ti, sino también pelear contra los demonios que vienen y atacan la mente de aquellos a quienes tú amas. Allí donde estás te invito a que rindas tu vida a Cristo. Cierra tus ojos si puedes y repite esta oración. Dile al Señor, Padre Celestial, entrego mi vida a ti. Estoy cansado de vivir bajo las, las, la autoridad de las tinieblas, del miedo, de la ansiedad, de la derrota, del odio, de la venganza, de la desesperación, del orgullo, de la envidia, de la inmoralidad. Necesito victoria en mi mente. Cristo, Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados y darme victoria sobre el pecado en mi vida. Acepto lo que hiciste en la cruz. Te rindo mi vida en este momento. Entra en mi corazón, Espíritu Santo, y hazme una nueva persona. Ayúdame a caminar contigo el resto de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, y amén, y amén. Si hiciste esta oración, tenemos que busques una Biblia, encuentres, empieces a leer, escuches el mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día yo sé que no podemos juntarnos mucho en las iglesias, pero si sí hay buenos predicadores, llama a nuestra iglesia, conéctate con nosotros, queremos ayudarte. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por mirar este mensaje. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y que lo pueda compartir con alguien. Muchas gracias otra vez y nos vemos la próxima semana.